con la presencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, el procurador general de la República Francisco Domínguez Brito y la procuradora para asuntos de la mujer Rosana Reyes, quedó inaugurada la mañana de este miércoles la unidad de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales de esta provincia. Aquí lo que queremos es manejar el tema de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, de una forma integral. No basta políticas de sanción, si no hay educación, si no hay prevención, nosotros no vamos a lograr el resultado. Esta unidad de atención integral cuenta con una trabajadora social y una psicóloga, contratadas por el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, así como personal médico para la valoración de las lesiones, personal administrativo que sirve de soporte para el Ministerio Público, e incluye un personal policial para el desarrollo de las operaciones de esa estructura especializada. Miles de mujeres han muerto en nuestro país y el 80% de ellas nunca denunció en el Ministerio Público, por inmensas razones que competen a ellas y otras tantas que tienen que ver con la mejora de la gestión del sistema de la denuncia. Es por eso que hoy aperturamos esta unidad, la número 17, de atención integral a la violencia de género intrafamiliar y los delitos sexuales. La procuradora para asuntos de la mujer, Rosana Reyes, destacó que según las estadísticas, la violencia intrafamiliar figura entre los delitos más denunciados por la población romanense. Es importante destacar que aquí en la provincia de La Romana, según las estadísticas, la violencia hacia las mujeres ocupa el tercer lugar como uno de los tres delitos más denunciados, luego de drogas y robos. Además, esta es la tercera unidad que junto a la provincia de la Altagracia y San Pedro de Macorís completan las 17 en todo el territorio. Consultado el Procurador General de la República sobre la aprobación por la Cámara de Diputados de la reforma al Código Penal y las condenas a la violencia de género, él mismo afirmó que con la aprobación la misma fue endurecida. No hay reducción de la pena, hay circunstancias agravantes. Se plantea el tema del ácido del diablo como circunstancias agravantes y esperamos que todo esto sirva de disuasivo también en todos estos casos. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.